nos encontramos en Los Teques, en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, institución que comprueba que la música ha servido de ayuda en la disminución de los índices de agresividad que allí se reflejan. Edwin Villegas nos habla sobre los cambios en las reclusas luego de ingresar a la orquesta penitenciaria. Desde la primera semana que ellas ingresan a sus aulas, se nota primero un cambio de... Primero se nota desde el aspecto físico, ¿no? Luego desde el aspecto emocional y luego desde el aspecto musical e intelectual. Porque dentro de las aulas se desarrolla un trabajo continuo de 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, y se crea dentro de una comunidad penitenciaria otra comunidad con el ensamble de la música. Muchas internas llegan con la experiencia de no poder tener ningún tipo de contacto con las demás, y a través de las orquestas sinfónicas y el programa académico tratamos de modificar esa conducta y que ellas vayan integrándose a nivel individual y a nivel colectivo dentro del centro penitenciario. ¿Qué mensaje le dejaría a otras personas que de pronto tienen un estigma en relación a lo que son los internos? Creo que es muy importante poder observar el trabajo que se desarrolla dentro de los centros penitenciarios. Es muy importante poder palpar todo lo que se viene desarrollando dentro de los centros penitenciarios para poder omitir algún tipo de opinión o quedarme esa opinión estigma. Estamos tratando de canalizar todo lo malo que pudiese tener una persona y transformarlo en algo bueno. En este caso, nos toca con las orquestas modificando esa conducta, utilizando la música como un canal. El estigma es únicamente porque no se conocen las realidades, no se conoce lo que las internas hacen diariamente en los centros penitenciarios, solamente se conoce lo que fue juzgado, se privó de libertad. Pero a través de estos programas que se vienen desarrollando en los centros penitenciarios, logramos ver y logramos palpar que esos estigmas los vamos convirtiendo en otra visión, que todo eso malo que pudiese ocurrir en ciertos determinados momentos dentro de los centros penitenciarios se transforman en momentos maravillosos cuando programas como el sistema de orquesta, y no solo el sistema de orquesta en el centro penitenciario, sino otros programas que se desarrollan también aquí, transforman la vida de los privados de libertad y sus familiares. La música, el arte, entre otras actividades, son motores fundamentales que impulsan los proyectos de humanización penitenciaria, como protagonistas de los verdaderos aliados para la reinserción social de los internos. Lenín Mora es coordinador general de la orquesta y nos explica el funcionamiento de la misma. ¿Cuáles son los requisitos para que un interno pueda formar parte de esta orquesta? El único requisito indispensable para que una interna forme parte del programa de orquestas penitenciarias es tener la intención de acatar las normas que se imponen dentro del programa. Lo que se conoce de las orquestas sinfónicas penitenciarias es una fachada musical, pero detrás de ello hay toda una estructura social que nos permite generar valores en los privados de libertad. ¿Cuáles son los valores que se promueven a través de la música? Los valores que se siembran a través de la disciplina de la música son la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto al prójimo, valores que en conjunto hacen a un mejor ciudadano. Cuando orquestamos, cuando estamos practicando en la orquesta, estamos concertando sociedad. Y eso es lo que se busca con los privados de libertad, que una vez de su egreso de los centros penitenciarios, tengan una reinserción social y un pensamiento diferente al que los trajo a la cárcel. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con internos? Lo más difícil de trabajar con los internos es canalizar esa energía que ellos tienen y esa sed de aprendizaje y de demostrar a la sociedad que quieren seguir adelante. Por medio de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, han demostrado que la música es efectiva como rehabilitación social.
Fundamusical Bolívar, esta maravillosa idea creada por el maestro José Antonio Abreu, nació y ha dado aportes de desarrollo social a nuestro país. Las orquestas sinfónicas penitenciarias no escapan de este aporte tangible que hace nuestra institución al desarrollo del sistema penitenciario. Contamos dentro del equipo de las orquestas penitenciarias con un equipo de especialistas en modificación de conducta que se encargan de realizar estudios que cualitativamente y cuantitativamente miden el impacto de la modificación de conducta en los privados de libertad. Del INOF, por medio de la Orquesta Penitenciaria, se encargaron de mostrarle al país el otro rostro de los centros penitenciarios, uno lleno de esperanzas y sueños de libertad. Hasta aquí estos 30 minutos de programa. Se despide de ustedes Francis Gámez, en la cámara Joshua Torres, en la producción Daniel Espinosa. Será hasta una próxima entrega de Mi Gente es Noticia.